tengo tanta hambre. Podría comer cualquier cosa ahora mismo. ¿Qué? La nevera está vacía. Eso significa que es hora de un desafío culinario. Así es. Hoy en nuestro canal te espera un desafío culinario en el que competirá Jess, la abuela y un gran chef. Veamos quién cocina mejor para Kate. Sí, hoy seré la jueza. ¿Qué están esperando? Es hora de empezar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Comencemos con la pizza. Espero que sepan cocinarla. Una buena elección. Justo trabajo en un restaurante italiano. Así que puedo cocinar fácilmente una gran pizza. Lo principal es amasar bien la masa. Masa. Todo el sabor de la pizza está en la salsa. Y por supuesto, mucho queso. Tiene que estar perfectamente rallado. ¿Para qué complicarse tanto? Solo tenemos que cortar la salchicha y el queso. ¡Listo! La pizza está lista. Estoy de acuerdo con la abuela. La salsa es muy importante. Pero será mucho mejor si la hago yo misma. Solo miren lo deliciosa que se ve mi pasta de tomate. Ah, ahora entiendo cómo puedes hacer una salsa fresca. Simplemente tengo que moler los tomates en una licuadora. ¡Oh, no! ¡Me olvidé por completo de la tapa! Toda la salsa salpicó a mi cara. Ya tengo casi listo. Yo también. Solo falta hornearlo. Y no nos olvidemos de decorar la pizza. Ahora solo tengo que hornearla. Todo listo. Quedan los últimos retoques. Mucho mejor. Ahora miren una pizza de verdad. Y sientan ese olor. Yo misma me lo comería. Por fin puedo probar esta comida deliciosa. ¿Qué es esto? ¿Por qué trozos de salchicha tan grandes? Ni siquiera voy a probar este horror. ¡Wow! Por otro lado, esta pizza se ve mucho mejor. ¡Miren cómo se estira el queso! Dejemos de hablar, es hora de probarla. ¡Delicioso! Ahora solo falta la del medio. Se ve muy bien también. Es como una pizza casera. No sé cuál elegir. Creo que la pizza de la chef Betty fue la mejor de todas. Ni siquiera lo dudé. Sabía que ganaría. A cocinar esta vez. Quiero deliciosos panqueques. El postre perfecto. Oh, muy fácil. Miren y aprendan. Claro que no, mejor aprendan de una maestra. No tengo nada que aprender, tengo recetas caseras. ¿Se han olvidado de mí? Otra vez me hicieron a un lado. Veamos quién gana.
empieza el desafío. Ten mucho cuidado con la leche. ¡Vaya, qué fuerza! Me pregunto si también podré hacerlo. ¡Ah! Algo salió mal. Miren y aprendan cómo romper huevos. Lo hago como un verdadero ninja. Y yo lo hago como un verdadero luchador. No, no pienso lastimarme. Voy a usar el bowl. Creo que te pasaste con la harina. Nada de eso. Mi masa será la mejor. Ahora solo tengo que batirla. ¿Quién necesita esos batidores? Puedo usar mis manos. Yo también necesito harina. Oh, creo que me excedí un poco. Y voy a mezclar con las manos. De hecho, es más cómodo. Ya casi termino. Solo tengo que freírlos bien. ¡Qué aburrido! Yo tengo colores interesantes para los panqueques. Así se verán mucho mejor. Y puedo hacer diferentes formas. Por ejemplo, la cara de un Huggy Wuggy. Esto es puro arte en comparación a sus panqueques. ¡Qué horror! A mí me gustan los míos. Solo falta agregar jarabe de maple. Y un poco de mantequilla. Estoy tan cansada. Vaya, ya tienen todo casi listo. Los panqueques de Betty se ven genial. Tengo que darme prisa. La apariencia no es lo principal, ¿verdad? Kate, te aseguro que mi panqueque será el mejor. Solo tengo que freírlo. Jess, ¿estás segura de eso? Se ve bastante repugnante. Y creo que se quemó. Oh, no, no voy a comer eso. Los otros panqueques se ven muy bien. Se ven tan apetitosos. ¡Qué delicia! Soñaba con estos panqueques. Como en casa. ¡Guau! ¿Qué es esta belleza? Me gusta mucho la idea. El sabor de estos panqueques también es increíblemente delicioso. Nuevamente no sé cuál escoger. Escogeré los de la abuela esta vez. Hiciste unos panqueques muy ricos. ¡Oh, sí! Les dije que soy la maestra de los panqueques. Esta vez quiero un sándwich grande y sabroso. Eso no es difícil. Lo principal es agregar muchas verduras. Estas están perfectas. De mi huerto. Muy frescas. Las tostadas están listas. Solo falta armarlo todo.
Creo que se ve muy apetecible. ¿Verduras? ¿Quién las necesita? ¡Es aburrido! El chocolate sí que es mucho mejor. Y algunos malvaviscos, por supuesto. En lugar de verduras sin sabor, agregaremos gelatina. Y más malvaviscos. Creo que es un sándwich bastante original. Sus sándwiches son aburridos. Ahora les mostraré un sándwich realmente genial. Miren esta belleza. A Kate le encantará. Además, tiene muchas capas. ¿Ya vieron? Es una obra de arte. Todo se ve muy apetitoso. Ni siquiera sé cuál elegir. Empezaré con el del medio. No está mal. ¿Pero por qué tiene tanta cebolla? No la soporto. Tiene un olor muy fuerte. Pero es muy saludable. ¿Qué es esto? No me gustan los langostinos, ni las aceitunas. Y otra vez hay mucha cebolla. No la soporto. Solo comeré el jamón y el queso. Oh, ¿qué es esto? No entiendo este sándwich. Es mucho mejor. Un poco aburrido. Jess, eres mi última esperanza. ¡Wow! ¿Cómo supiste que me encanta el chocolate? ¡Es tan sabroso! ¡Increíble combinación de golosinas! ¡Jess, ganaste! ¡Felicidades! ¡Sí, por fin! No olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos. Escríbenos en los comentarios qué comida de hoy te gustaría probar. ¡Nos vemos pronto!